Hi, Daddy. Okay. Exactly. So when there's, and I've noticed that too, when it smokes, the smoke comes like billows out of here, but nowhere else. So like, yeah, I think my stove is older than I am, so I probably. Careful, cuidado con el plástico, mira. Oye, ¿tú quemabas este, cómo se llama tu...? No, nunca quemé. Yo quemé muñeco. Yo nunca, mi vecino sí quemaba. Tía, pues decía un rato, pero no, quemar muñeco no, nunca he hecho eso. El horno, yo... Araceli. Voy a dejar una... Pero se acabó el tuyo. Está para rato. Está para rato. Hasta los 2023. Here we go, like that, see? Wow. Tu cocina va a aparecer en mi video, no te importa. Limpio. Limpio. He limpiado. Actually, you know, I'm gonna need the... Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día más a este canal. Mi nombre es Araceli y el día de hoy pasarán un día conmigo, slash haul, creo que va a ser así. Hoy día es enero 5, ya son las 11 y 12 de la mañana. Como pueden ver, ya estoy lista, más o menos arreglada a nada. Vamos a ir a la ciudad, vamos a hacer unas pequeñas compras, estoy yendo con Austin y ustedes van a acompañarme el día de hoy. Así que sin más preámbulo y sin más que les aburro, nos vamos ahora mismo. Estamos en JCPenney intentando encontrar medias. That looks good. Okay, let's look at appetizers. It has fried these ones. It's like garlic. Acabamos de salir del restaurante. He estado la comida. ¿Cómo se dice? Good soup. Something to say, mi amor. Do you like it? Yeah, good soup. It's pretty cold here. Yeah, pretty cold. Se ve bonito, pero hace un frío que te pelas. Y ahora nos estamos yendo a Ulta Beauty. Vamos a ver qué cosas encuentro por ahí. No estoy toda segura. No necesito nada, pero siempre a última hora como que me di cuenta que necesito algo de ahí. Y de ahí nos vamos a Best Buy. Thank you. Y hemos venido a Best Buy a ver qué cosa compramos. Bien. Intentando buscar iPhone case y no lo encontramos. Ya no hay del iPhone 11, que es el que tengo yo. Todos son 13 o 12. Ahora estamos yendo a Ulta Beauty, que está justo ahí en esa esquina. I don't know if you like want this one. Why? How are you gonna put it on? The other ones you like put on your finger. This one you have to like dump the whole thing on your hand. You can't, you won't do that. You'll make a mess. Tell me when you find it. I think it's this one. You think it's that one? Yeah, 3C. Hemos venido a conseguir my strawberry milkshake, pero al parecer está cerrado. Veremos qué noticias me trae Austin. Este es el único lugar al que me gusta el milkshake. No sé por qué, pero me fascina. Ahí viene mi Edwin. Mírenla, mírenla. Ella quiere amor, cariño, atención. Díganme si alguna de sus mascotas también hace lo mismo. Hola, mi amor. Hola.
Hola a todos, ¿cómo están? Perdón que en la mañana no los saludé, pero es que ahora estoy haciendo mi comida. Les voy a mostrar lo que estoy haciendo. Por aquí tengo arroz que cociné hace unos días. Estas son las papas fritas que nos sobró del almuerzo de ayer. Por aquí estoy salteando pollo. Acá tengo unas cebollitas picadas y también tengo culantro. Lo que me falta es un tomate, pero ya deben adivinar lo que voy a cocinar. Estoy haciendo un pollo saltado recontra improvisado, así de último momento, porque quiero terminar lo que tengo. Y ya para mañana seguramente estoy cocinando otra cosa, pero eso es lo que voy a estar haciendo el día de hoy. Y así es como quedó este lomo saltado improvisado, con papa, cebollita, le echo un poco de cilantro, pollo. Este plato salió en menos de 10 minutos. Si están comiendo, buen provecho. Buenos días a todos, ¿cómo están? Este es el siguiente día. No, ya pasaron 2 días desde que nos fuimos a mall y hasta ahora no he abierto las cositas, las compras. Así que he decidido hacer un mini haul ahí, algo muy chiquito en realidad. Y también, ya saben que hace poco fue mi cumpleaños, he recibido gift cards, he recibido regalitos y tampoco los he abierto. He ido a la tienda online y lo he comprado y me ha llegado y aún está en su paquete. Así que he decidido hoy abrirlo con ustedes. Estoy recién despierta, son las 10 y 56 de la mañana. Austin está abajo, está haciendo mi café y también está cocinando. Para los que no saben, en Navidad yo le regalé un libro que él se moría y un libro de cocina con los platos que aparecen en el show, ¿cómo se llama? Naruto, no, Avatar, la cual hemos visto juntos. De sorpresa yo se lo compré y ahora está como que recreando esas recetas, ¿no? Y ahora está abajo haciendo un pollo, no sé qué cosa, pero bueno. Y mientras tanto vamos a abrir los regalitos y compras que hice en esta última semana. Vale, y vamos a comenzar primero con este paquete, el de Sephora. No tengo tijeras, así que voy a tener que abrir con la llave del carro. Bueno, con la llave del casillero de trabajo. Oh, vale. Estos son unos parches que lo compré exclusivamente porque sabía que en estas fiestas no iba a dormir bien. Este es para que me ayude a mejorar esta parte de mi rostro, las ojeras. Uy, sí, estaba esperando por esto. Este es un desmaquillante, el cual yo siempre uso agua micelar en las noches cuando vengo de trabajo. Lo malo es que me froto, ¿vale? Y con el algodón, no sé, siento que esta parte en específico me empieza a doler un poco. Así que estoy tratando de no usar más agua micelar. Y por eso me compré esta crema que se supone debe retirar maquillaje. ¡Wow! Pensé que era más chiquito. Está bien. Ah, también compré este. ¿Está? Pensé que era más grande. Este está más chiquito. Esta es una máscara de pestañas de la marca de Ilia. Lo cual lo compré porque... déjame ver. Por esta parte de acá. Ahí pueden ver. Porque no tengo ninguna máscara que tenga ese tipo de peines chiquititos. Wow, no recuerdo haber comprado esto. Ya ni me acuerdo lo que compré. Esto es de la marca de NARS. No sé qué cosa es, la verdad. No recuerdo haber comprado esto. Happy birthday. Oh, vale. Esto es por el regalo de mi cumpleaños. Sephora y Ulta Beauty me regalan un producto por ser mi cumpleaños. Solamente debo escoger de una de las cosas que ellos ofrecen. Y yo escogí este, ya decía yo, no recuerdo haber comprado esto. Chiquitito, ahí pueden ver. Este es un bronzer que viene con su espejito. Esto no sé qué cosas son. Ah, son 2 testers. Este es de la marca de Marc Jacobs. Ahí pueden ver. Y este es de la marca de Chloe. Vayamos con este de acá, que es un regalo de mi amiga Isabel por mi cumpleaños. Ella me trajo... uy, esta marca es buenaza. Este es de la marca de Sol de Janeiro. Yo ya había probado anteriormente la crema. Esta crema es bastante fuerte y huele riquísimo. Huele a coco. Yo sí realmente lo recomiendo. Si tu piel es bastante seca y vives en un lugar que es así seco como en Vermont, lo recomiendo sumamente. Es muy bueno. Lo que nunca he probado es esto de acá, que es un shower cream. Yo lo sé para usarlo en la ducha. Y also spray perfumado para el cuerpo.
Ella me dio un lipstick. Estos son de la marca de Rare Beauty. Rare Beauty es la marca de Selena Gomez. Este es un lip balm. Este es de la marca de Rare Beauty. Este es en el tono Empathy. Y acá este es un lip cream. Este es en mate, según tengo entendido. Este es un paquete que compré con la gift card que tuve de Sephora. Uy, al parecer no me había dado cuenta que había comprado. También más parches para las ojeras. Por acá compré... Ah, este fue el regalo de Ulta Beauty. Que si mal no recuerdo, creo que es un lápiz de ojos. Por otro lado, este es... ¡Ah! Este es de la marca de Michael Kors. Este es el Gorgeous. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir. Ahí. Sí. Oh, este es el que yo quería. Hace dos días nos fuimos al mall. Creo que los grabé unos pequeños clips por ahí. Y llegando al mall, en la mano izquierda había una tienda que vendía cosas artesanales, lo cual me sorprendí porque eso no es muy común en Vermont. Fui a esa tienda, me sorprendí bastante, o sea, me convenció de entrar. Y encontré esta gorrita que no sé ustedes, pero se siente suavecita. Y adentro viene así. Un soup. También compré este... Ahí cabía algo. Se los prometo, había algo, había un case, el cual ya lo estoy usando en mi celular. Es totalmente transparente. Mi celular es un color oro rosa. Estas medias que para mí son para el trabajo. Me gusta usar las medias largas debajo de pantalón porque este invierno, como lo dije, es muy crudo. A veces puede llegar a estar menos 18 grados, menos 19 grados Celsius, lo cual es bastante, bastante fuerte. Así que esto me salva muchas veces del frío. Porque no sé ustedes, pero mi madre siempre me decía, el frío entra por los pies, así que trato de abrigarme más que todo esa parte. Y a ver, me compré un agua micelar y grandota. Me había olvidado por completo lo que había pedido por Sephora. Yo ya no debía haber comprado esto. Me compré... No sé cuál es mi problema, no me he acordado para nada. Me compré más mascarillas para las ojeras. Me compré este highlighter. Yo no uso mucho highlighter, solamente cuando salgo al mall o tengo una cita con Austin o un evento específico. Pero este de acá lo vi en Benefit. Ya había escuchado muy buenas cosas. Cookie de Benefit. Creo que ahí cuando muevo mi rostro. Y viene con su esponjita, miren. Y me compré una base. Este es el Bare Mineral. Estaba entre este y el de Laura Mercier, si me no recuerdo, o Estee Lauder. Lo que pasa es que en la otra marca, este no venía con ese tipo de salida. El otro era que lo desenroscabas y lo tienes que poner en algo, supongo yo, y de ahí recién ponértelo en el rostro. Y eso a mí no me gusta mucho porque siento que me derrama. Pero si es que no me gusta el acabado, me tiene que comprar el otro. Y luego nos fuimos a Victoria's Secret. No, eso no lo grabé. No sé, no siento que sea muy correcto de mí grabar Victoria's Secret. Trato de no mostrarles. Ya van 4 semanas que no he hecho ningún ejercicio. Y no es que yo haga ejercicio todos los días, pero me gusta hacerlo a veces, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Cuando siento que estoy muy pesada. No lo hago porque alguien me exija, sino porque iniciativa mía. He decidido comprarme más ropa de ejercicio porque hace tiempo no lo hago y me he dado cuenta que tenía muy poco. No sé cómo las chicas tienen un montón de polos. Por una parte me compré este polo de la marca de Pink y la espalda es así. También lo compré en el color blanco. Este es mi favorito. No sé, me gusta este resaltador de este color. Por otro lado, me compré este pantalón de hacer ejercicios con los pockets, bolsillos. Y con esto me compré este brasier deportivo. Que ven que sí entona. Lo que me encantó de este brasier es que es un degradado. ¿Ven? Les digo que tengo una obsesión con los perfumes ahora. No sé qué me pasa. Pero este es Victoria's Secret Velvet Petals. También me compré la loción. Este es de Violet Lily. También Victoria's Secret. Yo siempre me pongo loción. Mis piernas, mis brazos, en especial los codos y las rodillas. Y el cuello es muy, muy reseco. Así que para mí siempre es tradición usar loción. Y otra vez yo y mi obsesión por perfumes. Me compré este perfume. Bombshells Victoria's Secret. Este es In Bloom. No podía dejar pasar este. Es bien así. Lo abro. A Austin le encantó. A mí me encantó. No, lo compramos. Sí o sí. A pesar que compró no sé cuántos perfumes por acá. Pero estaba fenomenal. Y hasta acá han sido mis compras del día de hace 2 días. Voy a dejar cargando esta cámara
y voy a empezar a grabar con mi celular. Así que sigan acompañándome. Hi, honey. Amor. It's my coffee. El café que me acaba de hacer Austin. Por acá están las papas fritas. Amor, what is the cooking book? Oh, it's in the closet. I didn't need it. No, so I want to show the recipe that you did. It's no, a secret. Secret. Bueno, y mira, esa pequeña. It's from the Avatar. Ese es el café que me hizo. Entonces, ese es el pollo que hizo Austin. No me quiso mostrar la receta, dice que es secreta. Le pedí que la acompañara con papas fritas y acá vamos a comer los dos. And I will decide if it's good or not.